信長は長篠の地で武田軍を破った。武田騎馬隊を完封なきまでに叩き潰した。信長の次の狙いは包囲網最後の一角である雑賀衆。各地の軍勢を大動員し雑賀衆の本拠紀伊へ攻めた。変わろうとしないものを根絶やしにするために、そして己に背ききらぬものをなで斬りにするために、一方紀伊の後輩にあたる大和の新三条では城主松永久秀が不穏な沈黙を保っていた。織田の将奇襲征伐。Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con el Samurai Warriors 4. En esta partida voy a utilizar a Nobunaga y a Kazuhiro Shibata, que también creo que me faltan unos cuantos personajes por mostrar, pero es que no hay partidas suficientes para mostrarlos a todos. Quiero usar a Kazuhiro porque es un personaje que me gusta bastante también del bando de Nobunaga. Y como siempre, como antes, puedo ver el arma que le he dado. Me parece que todavía no. Vamos a la conquista de Kisu. Ahora explicaré un poco de qué va. Matada. Mata Nobunaga wa Mubobi ni senaka wo azukete oru. Kono wagahai ni da. で天下の大悪党がこれが全ての始まりになろうというのによ。Vale, bueno, como iba diciendo, vamos a la conquista de Kisu, y Hisaide está teniendo todo el monólogo interno porque, como ya spoileé de la hostia, nos va a traicionar. Era evidente que nos iba a traicionar, eventualmente nos tenía que traicionar. Me acabo de dar cuenta de un fallo, que me puse lo de la experiencia en nivel 1 y no en nivel 2. Tengo las cosas equipadas no lo mejor que podría. Ah, un elemento y poco más voy a poder hacer aquí. Caballo siempre el último. Y ya el arma, tengo una mejorada con 3 niveles de ataque para quitar un poco más. Tengo nivel 1 con Kazuhiro, lo cual va a ser un pequeño problema tal vez, pero bueno, la última partida no se dio muy mal. Estamos en la séptima partida, la penúltima partida. Se supone que la dificultad debería ser un poco mayor, pero Kazuhiro es bastante resistente. No creo que vaya a tener demasiado problema. Bueno, vamos a empezar. Conquista de Kisu, vamos contra Saika, si no recuerdo mal, en la presentación se ha visto y ya no me acuerdo. Y voy a coger a Nobunaga para esta partida porque es el líder y tal. Y ya digo, al principio será contra los Saika, pero eventualmente ni siquiera me han dejado seleccionarlo. O sea que está claro que Hisaide nos va a traicionar ya por fin. La historia de lo de la traición de Hisaide es bastante curiosa. No sé si la versión del juego tiene que ver con la realidad, pero aparentemente, bueno, por una parte, evidentemente no le sentó bien en las primeras partidas cuando le perdonamos la vida. Le faltamos un poco al honor y no se lo tomó de la mejor de la forma. Siempre está intentado por ahí traicionarnos y meter cizaña con los generales para liarla. Ahora mismo está de aliado, pero no estás engañando a nadie. Seguramente si estuviera en japonés, o sea, si estuviera traducido, estuviera sido mucho más evidente todavía, pero ni siquiera es necesario que esté en español para enterarnos de que el tío es un traidor. Kazuhiro es un personaje que me gusta bastante, pero el problema es que al empezar no tiene una mierda de combos. Voy a tomarme la experiencia lo antes posible para ver si... Un momento, me acabo de dar cuenta, ¿eso no es experiencia? Creo que... Oh, Dios, esto es el Rainbow Infinito. Había olvidado que era cada cosa.
Me he puesto el objeto que no lo pongo. Puedo hacer Dragon Ball por aquí un poco, así que no está mal. Ah, pensaba que era que me aumentaba el draw rate de experiencia. Me he equivocado. El objeto lila es el que te da más experiencia. Bueno, una auténtica lástima. Aparentemente tenía que matar enemigos. Estaba yo aquí totalmente a ciegas. No penséis que había visto el objetivo abajo y sabía lo que estaba haciendo. Estoy aquí matando enemigos por matar. Me he puesto a hablar de la traición de Hisaide y se me ha ido totalmente el santo al cielo. Estaba haciendo ya aquí las cosas en piloto automático. ¡Vale, ya! Desde que introdujimos en la última partida a los fusileros, parece que al resto de facciones le ha gustado también y son el enemigo más coñón del universo. No podría haber tropa normal, tropa genérica más pesa. Son odiados en todo el mundo. Son el enemigo más odiado, yo creo. Por lo menos a partir de Samurai Warriors 2, que quitaron a muchos de los enemigos más cansinos, como los ninjas viento y todo eso. Ahora, tenía que estar matando a Cososo y estoy también aquí pasando como de la auténtica mierda, malgastando las cosas como si fueran gratis. Disculpe. Tengo que matarla, aparentemente. ¡Oh, mierda! Podía haber aprovechado para hacerle una ejecución y se me ha ido. Bueno, puedo hacerla de todas formas. Generalmente es una buena táctica contra los generales hacer el ataque de dos veces cuadrado y triángulo, el C3, porque la gran mayoría de las veces es un stun. Y cuando están stuneados con menos de la mitad de la vida, creo, les puedes hacer la ejecución y ahorrarte el trabajo de tener que matarlos legalmente, pudiéndolos matar de formas absurdas y totalmente injustas, que siempre es mejor. Kazuya, hace mucho que no estoy contigo. ¿Estás haciendo algo útil? Porque cualquiera diría que no. La partida, la verdad, es que no hay mucho más que comentar. Vamos a tener que ir contra los Saika y Cososo. Probablemente, me parece que Motochika también aparece por ahí en alguna parte. Todo el bando ese, que tiene su propia historia, que eventualmente, ya digo, si consigo no dejar 2 meses entre vídeo y vídeo, llegaremos a ver algún día. Y ahora es... Han abierto la puerta del general, ¿verdad? Nobunaga, ¿por qué no has ido? Podías haber tomado un poco la iniciativa y haber ido yendo a por el general. Hubiera sido un detalle. Hubiera sido un detallaco. Voy a ir yendo para allá lo más rápido posible. Qué poco nivel tengo con Nobunaga. Ni siquiera tengo las 2 barras de Musu, me estoy dando cuenta. Va siendo hora de... Aunque lo haya usado bastante, me han estafado total y absolutamente. Ha desaparecido el general y me han hecho una emboscada. No, no tiene, míralo. ¿Dónde estás? Ah, Magoichi se ha ido arriba. Cobarde, mala persona. La historia de la traición de Hisaide, por lo que he podido leer, no sé si era solamente en este juego, tendrá algo que ver con la realidad porque parece un poco absurdo. Ya digo que no se tomó bien lo de que le perdonamos la vida y hicimos que trabajara para Nobunaga. Y también... No sé, había alguna historia de que robó cerámica. Es una cosa un poco absurda, que robó cerámica de Nobunaga. Y en el vídeo del final se verá lo de la cerámica, es un poco extraño. Roba la cerámica de Nobunaga y Nobunaga se enfada y luego vamos a por él. Ya lo veremos más adelante. Ya nos ha traicionado por fin. Ya... ¡Oh! Giro del guión, madre mía. A lo mejor sería sorprendente cuando lo estás viendo en japonés y es la primera vez que lo ves, pero... Si prestas un poco de atención a los vídeos y todas las palabras que no puedes entender, de todas formas queda un poco claro de que no está a gusto, precisamente, en el bando de Nobunaga. Y me gusta gastar musus totalmente porque sí. Para la gente que apenas se merece llevar nombre. Pero el caso es que me gustaría mucho Kazuya, porque Kazuya llega a tener buenos combos. El problema es que son los personajes que más lento da la impresión de que los aprende, porque los combos que tiene al principio son bastante patéticos. Como ejemplo, cuadro triángulo, no hago nada. Dos veces cuadro, este ataque luego llega a ser bueno, el dos veces cuadro y triángulo, pero al principio es una bazofia. Y el 3 veces cuadro y triángulo al principio tampoco hace nada y tiene una mierda de rango. Luego se vuelve bastante bueno porque se hace mucho más largo el ataque, pero al principio es uno de los personajes más cansinos de subir. Y tú, que no quito nada a las tropas, me gustaría que murieras.
Tenemos que ir a por los generales. Creo, no estoy seguro, que es impedir que los generales lleguen a las zonas marcadas en lila en el mapa. A veces hay zonas marcadas en línea en el mapa. Una vez quiere decir llegar hasta ahí, otra vez quiere decir hacer que algún general llegue hasta ahí, y otra vez evitar que algún general llegue hasta ahí. Esta vez no tengo ni idea. No lo recuerdo, pero me parece que cuando practiqué esta partida con matar a los generales valió. Así que voy a deducir que es evitar que la gente llegue a esas zonas lilas. Aunque ahora parece que Kazuya está yendo hacia allá. A lo mejor va a ser la otra opción, ir hacia esas zonas. Voy a ir hacia donde me indica la flecha y no voy a preguntarme mucho por qué. ¡Ah, mira! ¡Un objetivo! ¡Eres un poco invisible! Puerto, bueno, voy a mostrar el ataque mega cheto guay especial de Kazuya, que mola bastante. Es explosiones, no te puedes equivocar. ¡Oh, bien! ¡Por fin, Kazuya! ¡Menos mal! Más cuadrados. Algo es algo. Algo es algo. Hubiera estado mejor que mejoraras alguna expansión de triángulo, pero no está mal. Y ahora voy a no hacer ese ataque nunca y voy a hacer Shinsoku en todo momento. Pero quiero deshacerme rápido de esta gente. ¡Hombre, mira! Está por ahí. ¿Dónde? Munenori, no conseguiré recordar los nombres. El tío de la espada que estuvo con nosotros, pero nos ha traicionado junto con Isaide. No sé por qué, no sabía yo que tuvieran relación Isaide y el tío este de la espada. Lo que ya digo, el de la espada este eventualmente se va a ir al bando de... Dios. A veces con los nombres ya no puedo. ¡Por Dios! No me están dando los generales, me están dando los capullos de los rifles. A tomar por culo ya. Al final acaba siendo el entrenador del bando de Ieyasu. Más Shinsoku por algún motivo, siendo un personaje de carga, pero bueno, no pasa nada. ¡Oh! Como siempre, cuando estamos con Nobunaga, en algún momento tiene que aparecer Goemon. Nada más que a robarnos algo. ¿Dónde ha aparecido esta vez? Por abajo. Voy a darme una vuelta con Nobunaga, porque esto ya empieza a ser personal. No es posible que en todas las partidas aparezca Goemon. Siempre es alguna misión secundaria. Evitar que robe algo, o proteger alguna cosa, o matar a Nobunaga, a Goemon para que no haga algo. Goemon se supone que era un ladrón famoso, pero no se sabe si es leyenda o es realidad. No se sabe si en realidad existió el personaje. Pero vamos a matarlo de todas formas, solo por si acaso realmente existió. No queremos tener riesgos. Hay que proteger nuestras cosas, nuestros dineros y nuestros impuestos de ser un dictador aquí sin escrúpulos. Y personalmente pienso matar a Goemon por ello, haciendo ataques que no tenía que hacer. Menos mal que se ha quedado aquí, no se ha ido de parranda por ahí. ¿Te vas a morir ya? Ya ha salido la misión. Nos dan dinero por matarle. Hemos hecho bien. Todo sea por nuestro dinero. Mientras tanto, Kazuya, que es aquí el empleado leal que no cuestiona nuestras decisiones, está ya tomándose la... Oh, un momento. Los generales están por ahí sueltos. Kazuya, pensaba que estabas haciendo lo que tenías que hacer y estás por aquí perdido. Vamos a matar a esta gente solo por no faltarte al respeto. Por no cuestionar tus decisiones demasiado, pero hay que volver con Nobunaga porque los generales están por ahí de viaje. Ah, esto era una misión secundaria que habías visto ya antes de que apareciera. Y nos dan dinero de recompensa, merece la pena. Ya digo, todo sea por nuestro dinero. Hay que mantener... cuidado, que me voy de viaje. Hay que arriesgarlo todo por el dinero. ¿Te vas a morir ya? Deja de cubrirte, cubrirse no vale. Ah, el R1 de Kazuya hace que los ataques, todos los ataques tengan elemento, creo. Elemento explosivo este nuevo. Lo cual está bien para romper defensas, así que me parece que es una idea. Bien, menos mal. Ejecución, solamente para hacer esto un poco más rápido, que no había forma. Y... más cuadrados. Tío, algún triángulo. Es tu tipo de personaje, tendrían que estar teniendo ahí triángulos. Y tengo aquí a los dos jefes, que, si os fijáis, ninguno es... Voy a hacer Dragon Ball un poco, solamente porque sí, para limpiar un poco esta zona. Si os fijáis, ninguno es Hisaide, o sea que son
los típicos jefes de mentira. ¡Oh, Dios! ¡Son los jefes! ¡Cuidado con los jefes! Pero en el fondo sabemos que no son auténticos jefes. Son solamente jefecillos. Sí, en realidad esta partida era contra estos dos. O sea, estos deberían ser los jefes, pero ya sabemos que la traición tiene prioridad. Hay que nunca perdonar a los aliados que nos traicionan. Son más importantes que los auténticos rivales. ¿Dónde va a parar? Solamente para crear ejemplo. Y os vais a morir ya, cacho cansaos. Empezáis a tener mucha vida porque son las últimas partidas y ya. Ya no mola. Kazuhiye no piensa venir, ¿eh? Porque Kazuhiye se ha buscado su propia misión por ahí. Perdió arriba y no parece que vaya a ayudarnos demasiado. Por lo menos tenemos aquí a nuestro leal Mitsuhide, que este sí que no nos traicionará nunca jamás de los jamases. Mitsuhide sí que es leal. Nunca podría traicionarnos, ¿no? Como... ¿Dónde estás? Porque vas a aparecer. Sé que vas a... Ah, no, si está ya. Está arriba, escondido. Habrá que ir yendo para allá. ¿Dónde está Hisaide? Pensaba que tendría que hablar ya. ¿No piensan abrirnos? Yo voy a seguir eliminando aquí familiares de la gente. Ahí está, ya se está haciendo el chulo. Probablemente estén hablando de la cerámica. Ya me han abierto por fin. Nobunaga, ¿vas a venir o te vas a quedar ahí parado? Nobunaga, no sé a dónde pijo estás yendo. Mira, tú ves para allá que yo voy con Kazuhiye por nada más que eliminar todos los puntos rojos que pueda. Que siempre me pueden dar algún arma. Nobunaga está regular de vida, me acabo de dar cuenta. Coge esto, que es vida siempre. Ya está, mejor. Voy a eliminar los puntos rojos del mapa y luego ya iré con Nobunaga a tomarme la venganza personal, porque ha sido una traición. A Hisaide lo pienso matar con Nobunaga, nada más que por temática. A lo mejor tienen algún vídeo incluso si me acerco con Nobunaga a Hisaide. A veces hacen esas cosas. He venido nada más que por perder un poco de tiempo, hacer el vídeo más innecesariamente largo y cabrear al personal mayormente. ¡Wow! Hay un montón de cosas. Vamos a tener que ir planteándonos ir para arriba. Ya están todos absolutamente muertos. Fantástico. Creo que he visto un objeto por ahí. Eso, en las cajas estas pueden ser armas, así que mereció la pena. Ahora creo... Ah, sí, hay que eliminar unos cuantos ninjas. Todos ninjas explosivos. Uno de los ninjas más cansinos. En el Samurai Warriors 1, el top de ninjas cansados, estos son los ninjas de fuego, que son los que tiran bombas. Había unos ninjas de viento que simplemente hacían el típico ataque ninja, que aparecían desde fuera de pantalla así, ¡fuing!, volando por la cámara. Volando por la pantalla y atacándote sin que pudieras hacer una puta mierda. El top de ninjas cansaliebres, más triángulos bien, eran ninjas viento, ninjas fuego y luego estaban los sumos. Que no recuerdo, tenían algún otro tipo de nombre, eran ninjas alguna otra cosa. Pues los ninjas viento, que eran los que tenían una cesta en la cabeza, por cierto que el diseño molaba un montón, eran los más cansinos. Luego estos y luego los sumos, que no recuerdo qué nombre tenían, ya digo. Los ninjas viento los han quitado, pero los ninjas fuego, los ninjas de las bombas siguen siendo igual de cansinos. Son lo peor. Y todo el mundo odia a los ninjas de las bombas. Porque la mayoría de veces, aunque les ataques, la bomba la dejan en el suelo y no la ves y te la comes. Ya tenemos por aquí auténtico líder. Voy a tomarme todos los superpoderes, ataques elementales y gilipolleces. Van a seguir hablando los personajes, pero esto se ha terminado ya porque... Voy a hacer pium 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 pium. Si es que está muerto. Es que no. Es que está muerto. Es que muere muy rápido. Nobunaga sí que por lo menos quita vida y tal. Me ha soltado objetos. A ver si me ha soltado su objeto. Porque algunos personajes me pueden dar objetos especiales cuando los matas de formas especiales. Y no sé cuál es, pero a lo mejor me ha dado el primer objeto raro. Ahora veremos. Se ha terminado la partida, hemos conquistado Kisu. Y además hemos matado a Hisaide, de lo cual es todo bueno y fantástico y maravilloso y dinero para mí.
más triángulos y nada más, una lástima. Las armas decentes, una mierda. Y de objetos... ¡Ah! Este objeto no lo tenía todavía, me estaba adelantando sus acontecimientos. Este objeto es el que me da más experiencia, si no recuerdo mal. El otro, que pensaba que era experiencia porque tiene... El aspecto es como de un libro de este... como un panfleto de estos de experiencia que te da un panfleto, digo yo también. Un pergamino de estos, o lo que sea, vamos. Rollo de papel enrollado. Parece más el símbolo de experiencia. Lo importante es que más da, vamos a ver... Esto creo que me daba más dinero y me han dado pasta y no me han dado el objeto suyo, qué lástima. No recuerdo si había que cumplir alguna otra propiedad para que me lo dieran, pero bueno. Nobunaga-sama-no-meireja. うぬを許そう。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜を一個代償にもらってやる。断る。この茶釜も運命も我が輩のものだ。 わしは決めたわ。背きれぬか。無価値。みんな死んでいく。私は。 Todo por una vajilla. Hisaide, por lo visto, le robaba la cerámica en plan para rebelarse. Nobunaga toma mal. Y Hisaide, que es muy dado a las explosiones y al melodrama, decidió acabar con todo de la forma más melodramática posible. Bueno, por otra parte también se ve que Nobunaga obliga a Hideyoshi a acabar con la vida de Magoichi, pero deben tener alguna relación de amistad, que la verdad es que no se ha visto mucho en esta historia, pero bueno, a lo mejor si los coges más en partidas juntas aparece algún otro evento de estos donde la gente habla entre ellos, que se vea un poco más, pero decide que no, gracias a Dios no dejó a nadie vigilando a Hideyoshi y ver cómo lo mataba para asegurarse. Y esto nos lleva ya a la última partida, el incidente en Honnoji, que es una de las partidas más típicas y que siempre molan bastantes de la historia de Nobunaga o de toda la línea argumental esa. No quiero decir mucho más, va, el spoiler sería todavía menos relevante incluso, pero por si acaso no voy a decir nada. Nos vemos el próximo día en el incidente en Honnoji. ¡Hasta luego!